Y con stand informativos se llevó a cabo la tercera versión de la Feria de las Comunicaciones, organizada por la Carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Chile. El evento se desarrolló en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco este viernes desde las 10 de la mañana. Bueno, la feria va en su tercera versión, como bien comentabas. Lo principal de esto es dar a conocer nuestra carrera y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Hoy día les tenemos para toda la gente que quiera venir a visitarnos a la Plaza Aníbal Pinto, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Tenemos para mostrar un set de televisión, que está a mi mano derecha, que luego lo van a poder ver. Tenemos también un set de maquillaje. La idea es que la gente pueda conocer todo lo que quizás no se ve de las comunicaciones y, por supuesto, lo que se ve, pero la idea es saber cómo lo realizan. Esta actividad tiene como fin vincular a las empresas del rubro en un espacio único, para así dar a conocer a la comunidad el trabajo que se realiza en las diversas áreas. Además, permite a los ciudadanos conocer el quehacer de los comunicadores de nuestra región. Bueno, por ser un canal obviamente regional, estamos en la vía pública, donde tenemos que estar, que la gente se acerca, nos conozca. Nos hemos dado cuenta que muchas personas nos dan felicitaciones, nos recomiendan algunas cosas, ven muchas las noticias, el matinal, son muchos los programas los cuales la gente los conoce, nos ubica, y eso para nosotros es muy importante. Al lugar asistieron colaboradores de distintas empresas de medios, entre ellas Fusión Radio, Radio Edelweiss, Radio Universal, Diario Austral y Universidad Autónoma Televisión, para mostrar así los equipos de implementación y producción de las diversas áreas de trabajo. Aquí estamos, desde la carpa instalada precisamente para las ferias de las comunicaciones en la Plaza Aníbal Pinto. Ahí estaba entonces don Jaime Matus, Fusión Radio, participando acá en esta Feria de las Comunicaciones, estimado. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte y saludar a toda la gente que está viendo precisamente lo que estamos haciendo acá en la Feria de las Comunicaciones. Un año más, a propósito de lo que hace la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma. Nosotros como medio, como Radio Fusión, felices de poder estar acompañándoles junto a otros medios de comunicación. Esa es la idea, congregar, unir a los medios regionales para precisamente dar relevancia, importancia a lo que dice relación con las comunicaciones en cualquiera de sus formas. Esta tercera versión de la Feria de las Comunicaciones funcionó hasta las 18 horas de este viernes con una entrada gratuita que congregó a cientos de personas que llegaron y conocieron desde adentro cómo funcionan los medios de comunicación en nuestra región.